Han pasado ya más de tres años y son ya más de 360 sesiones en vivo desde que empecé a dar clases como formador en la Trading Team. En este vídeo quiero contaros cómo ha sido el proceso de ser alumno a pasar a ser formador, cómo ha sido mi experiencia y mi evolución como trader, que es lo que me ha llevado al éxito para poder también ser mentor de otros traders y así poder ayudar a otros alumnos o a otros traders a mejorar en su operativa y así eh, poder llevarles hacia el éxito. Este vídeo me parece un contenido principalmente eh, en lo personal muy especial para mí, pero también creo que os puede aportar una visión distinta de lo que es Armaga y de cómo eh, hacemos las cosas desde dentro, con todo el cariño y con todas las ganas e ilusión sobre todo para tener cada vez más casos de éxito entre nuestros alumnos. Espero que os guste este contenido, quedaros hasta el final porque hay cosas muy interesantes y espero que os aporte, que le podéis apoyar con un like para poder así llegar a más gente. Sin más dilación, vamos con ello dentro vídeo. Hola chicos, ¿qué tal? Interrumpo este vídeo rápidamente porque tengo una cosa súper importante que anunciar. Me doy cuenta de que interrumpo los vídeos de Miguel últimamente muchísimas veces, pero es que siempre lo hago con buena intención y con una buena causa. A ver, os cuento. Hace unos días subí algunas historias en Insta comentando mis inicios en el trading y la importancia que tiene tener una estrategia de trading bien definida. Es que si no, es muy difícil de ser rentable en ese negocio. Unos días después de colgar esas stories en Insta, me di cuenta de que por esas fechas cada año hacemos un webinar potente. El año pasado, por ejemplo, hicimos un webinar eh, para explicar tres estrategias básicas de scalping con Order Flow. Así que, bueno, pues pregunté otra vez en Insta de si hay interés en que lo volvamos a impartir. El día siguiente nuestra bandeja de entrada estaba petadísima de mensajes de la gente que nos estaba diciendo que, por favor, repitamos eh, el mismo webinar y he decidido, pues, uh, anunciarlo también aquí en YouTube, ¿vale? Para los que no, estáis, no nos estáis siguiendo en Insta, también podáis participar. Como he visto que hay tanto interés y realmente la presentación del webinar la tengo hecha, a falta de, de meter nuevos, uh, nuevos casos prácticos, uh, pues, me tomo la molestia y lo volvemos a impartir. En este webinar veremos tres estrategias básicas basadas en tres herramientas de volumen, que son las divergencias de delta, las velas agresivas y el perfil de volumen. Mi intención es que acabes el webinar con los siguientes aprendizajes. Primero, saber leer el contexto y las tendencias con la lógica del volumen institucional. Dos, que aprendas nuevas pautas de entrada o patrones con esas herramientas de volumen que te comentaba antes. Y tres, que aprendas a colocar los stops protegidos con volumen y no detrás del último máximo o mínimo como se suele hacer. Además, y como no todo es la operativa, te enseñaré la hoja de ruta que tienes que seguir para convertir esas pautas en una estrategia de trading profesional y rentable para ti. Ojo, la clase será impartida el 7 de noviembre. Así que nada, si quieres asistir, apúntate en el link que dejo en la descripción del vídeo. Incluso si no puedes participar en vivo, apúntate igualmente. El link, como digo, estará en la descripción porque el webinar quedará grabado. No colgaremos la grabación públicamente, pero sí que la enviaremos a todos los que se hayan apuntado a la lista. Y nada más, te dejo seguir con el vídeo y nos vemos en el webinar. Lo primero, antes de empezar, me gustaría comentaros, para los que no lo sabéis, la Trading Team es el servicio de acompañamiento. Post formación que tenemos dentro de Armada. Tenemos que remontarnos tres años atrás, antes de la Trading Team se detectó el problema eh, de que los alumnos no tenían buenos resultados después de la formación. ¿no? Eh, había muchos problemas que detectamos, entre ellos, pues que no se ejecutaba de forma correcta la metodología, de que los resultados no eran buenos, de que los alumnos iban cayendo por el camino porque se desesperaban o bien porque no entendían el contexto o porque no sabían aplicar bien los patrones. Y bueno, al final eh, pusimos foco en lo que estábamos haciendo, que era pues una de dos, o bien corregir las operaciones vía Telegram o hacer el, este acompañamiento de corrección de entradas por Discord y nos dimos cuenta que entre todos los alumnos que había, y todo el esfuerzo que estábamos dedicándole a ese tipo de corrección y de acompañamiento, no daba fruto para eh, todo el esfuerzo que, que invertíamos en, en, en ello. ¿no? En ese punto, pues bueno, sentíamos que había un amplio margen de mejora para poder ayudar a todos nuestros alumnos, y es cuando se nos ocurre, cuando Eric me plantea el poder abrir un servicio de eh, mentoría grupal, que en un primer momento se llamó así donde eh, poder explicarles, enseñarles y llevarles de la mano al mercado operando con ellos eh, pues, todas las semanas y poder transmitirles todo lo que él me estuvo enseñando durante todo ese tiempo atrás, que básicamente os puedo decir, eh, estuve uno a uno con Eric durante muchísimo tiempo y prácticamente ya era un clon de Eric, porque eh, yo como trader le admiraba y me propuse en su día poder operar al mismo nivel eh, que lo estaba haciendo él, ¿no? Entonces, pues, eh, Eric y el equipo de Armada me proponen eh, participar en este proyecto tan emocionante e ilusionante, eh, tanto para ellos como en lo personal para mí, porque tenéis que tener en cuenta que al final yo era un alumno que eh, pues estaba teniendo buenos resultados y se trataba un poco de clonar ese caso de éxito... Eh, para el resto de, de alumnos, ¿no? Sabíamos que el proceso donde estaba fallando era después de la formación y tratábamos de cubrir ese gap que estábamos notando donde podíamos tener mucho margen de mejor. ¿Y cómo pensábamos atajar todos estos problemas? Pues eso, con la mentoría grupal, pero trabajando aspectos que tienen que ver con la operativa de un trader rentable. Así que para ello iba a dar estas clases poniendo el foco en corrección de entradas, operativa en vivo con mi cuenta real. Eh, corrección de los registros de operaciones, relleno del de Excel con sus capturas, eh, estudio al detalle de las métricas para cuidar tanto el riesgo como eh, el, el, el acierto de las operaciones o incluso que la metodología se esté llevando eh, 100% de forma eh, correcta. Pensábamos que eh, dando estas clases todas las semanas eh, y poniendo el foco en todo este tipo de, de cosas, íbamos a atajar eh, pues todo el problema que estábamos viendo entre los alumnos y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esto sí tenía un impacto importante en el desarrollo de nuestros alumnos. Y a medida que la trading fue arrancando, nos pudimos dar cuenta enseguida de los primeros resultados que fuimos obteniendo. También tengo que deciros que al principio pensábamos que ahí vamos a tener problemas serios para llevar a cabo todo este proyecto. El primero, pensábamos que nos iba a afectar de forma negativa en nuestra operativa, porque obviamente no es lo mismo operar tranquilos y concentrados solos en nuestra casa. Eh, sin distracciones ninguna, que hacerlo delante de todos los alumnos que tenemos y eh, operando con nuestro dinero real. ¿no? Al final pensábamos que esto iba a ser un inconveniente importante. Igualmente eh, decidimos lanzarnos a la piscina y hacerlo. Así que estuve arrancando estas primeras sesiones eh, de cara a los alumnos, pues, 100% al descubierto, ¿no? con mi operativa real, con mi cuenta real. Y eh, tanto en las rachas buenas como en las rachas malas, porque en estos tres últimos años uh, os puedo asegurar que tanto buenas como malas ha habido, eh, ha sido afrontar la situación de cada momento y poner soluciones a todos los inconvenientes que nos han ido saliendo. Vale, voy a hablaros un poquito más acerca de mí, en lo personal, para que entendáis un poquito de cómo nació esta idea y de dónde venía yo. Eh, tengo que deciros que para mí fue como un salto al vacío, fue un un momento de superación personal eh, en, ese, en esos instantes brutal porque tenéis que entender que yo venía como alumno y no sabía cómo iba a ser el impacto de emociones de operar en vivo con mi cuenta real delante de tanta gente y a la vez explicar lo que pasaba por mi cabeza y lo que estaba viendo en el gráfico ¿no? todo eso sin perder la concentración y siendo lo más profesional posible ¿no? al final la responsabilidad de que mis alumnos tengan resultados recae también un poco en lo profesional o cómo pueda transmitir yo todo lo que tengo en mi cabeza no y al final esto podía ser un inconveniente importante y de alguna forma no sabía cómo iba a salir tengo que deciros que yo venía de eh, una mentoría one to one con Eric donde estuve pues más de un año eh, con él operando los mercados, yo me propuse 100% ser un clon de Eric, ¿vale? Eh, le admiro 100% como trader y desde el momento que le conocí supe que quería operar al mismo nivel que él, ¿no? Entonces me propuse y a mí cuando se me pone algo entre ceja y ceja lo cumplo eh, y hasta que no lo consiga no paro. Eh, Operar a ese nivel era mi máximo objetivo. Eh, pasé tantas horas al lado de Eric operando las pantallas, operando noticias, operando el CL, que al final eh, hubo tan buena sinergia ¿no? que enganchamos también. Y es ahí cuando empezó a surgir la magia. Empezaron a llegar a pasar esas pruebas de fondeo, que antiguamente pues, no había tantas como había ahora, prácticamente había una o dos conocidas. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si hay un refrán parecido en español, pero ruso, hay un refrán muy bueno, uno de mis favoritos, que dice que es mejor uh, tarde que nunca. Uh, ¿Por qué te digo eso? Bueno, porque me acabo de dar cuenta de que no te había felicitado uh, con que has pasado la prueba de fondeo de Banab. Y con este vídeo quería pues darte enhorabuena, decirte que me alegro muchísimo por ti. Desde el momento cuando contactaste conmigo... ¿Te recuerdas que, hicimos, que hicimos, eh, tú y yo hicimos una charla antes de empezar con las clases de la mentoría por Zoom y donde me, bueno, donde me comentaste que, que, eres, que tu idea no es pasar la prueba? Y en, en, en aquella charla yo me di cuenta de que realmente tú estabas más que preparados mentalmente, tal vez te faltaba un pequeño empujoncito ¿no? de hacerte creer que esto es posible y yo espero que... Y yo espero que pasar la prueba es solo el primer paso en el camino de, de grandes éxitos, ¿no? que todavía todavía te esperan por delante, que sepas uh, que, me tiene, que aquí me tienes, vale. Por, por si te puedo echar un cable con, uh, con, con algún tema en concreto acerca de trading o, o incluso fuera de trading. ¿vale? Era un mundo desconocido ¿no? que estaba empezando a surgir empecé a tener éxito con eh, las cuentas reales de fondeo, de ahí pude saltar con todo ese éxito, abrir mi, pro, mi primera cuenta real, empecé operando con un contrato en el CL, eh, pude escalar y llevar la cuenta para operar hasta cuatro contratos y es ahí cuando empecé a retirar de forma recurrente eh, pues mis beneficios del broker y ahí empecé a experimentar lo que el primer esos, esas emociones que el trader eh, suele tener cuando empiezas a tener beneficios de los mercados después de tanto tiempo de estudio y de, y de esfuerzo, ¿no? Es ahí cuando ya Eric eh, ya me había propuesto el, el tema de, del acompañamiento grupal y obviamente para mí era un reto más, ¿no? Y obviamente como cada reto lo afronto con esa energía, con esa ilusión y le dije sí eh, al ser formador, al poder ayudar a otros traders porque... Si de alguna forma yo había conseguido, pasando tantas horas con él, poder replicar su operativa y poder obtener o acercarme a obtener los resultados que él tenía, ¿por qué no íbamos a poder clonar todos esos comportamientos, esa disciplina, esos hábitos a nuestros alumnos con este servicio de... de de Trading Team. Así que me pareció tan interesante el proyecto que no lo dudé en ni un en, en ningún momento y me lancé a la piscina a, a llevar a cabo eh, pues lo que es hoy en día eh, la Trading Team, un servicio donde operamos tres veces por semana con nuestros alumnos, donde tenemos más de 300 sesiones en vivo colgadas ahí, donde ya ahora mismo operamos los tres profesores porque... Antiguamente y prácticamente hasta ahora yo era, yo era el, eh, el único profesor que estaba for dando formación ahí. Así que ha crecido tanto, ha crecido a tan gran escala que ahora mismo estamos tanto Claudio como Eric como yo eh, impartiendo estas clases, dando el máximo valor posible a nuestros alumnos. <coughs> Tenemos contenido de criptos, tenemos contenido de Operativa Argumental de Claudio, tenemos contenido eh, sobre cómo poder gestionar, operar tanto métricas, registro de operaciones, capturas de pantalla eh, y llevar a cabo todo eh, lo que acontece, el tema de la gestión del riesgo, etcétera, etcétera, que eh, ahora mismo lo que empezó siendo un, una, eh, un acompañamiento o mentoría grupal, se ha convertido en, en un servicio potentísimo, donde hay una cantidad de horas de valor ahí metidas que son incalculables, ¿no? de un valor incalculable. Así que estamos súper orgullosos y yo particularmente estoy súper orgulloso de lo que hemos conseguido crear con la Trading Team. Además, si os contara, eh, yo no había estado jamás en mi vida... Eh, hablando delante de tanta gente y recuerdo eh, cuando entré en el equipo de Armaga por primera vez dar eh, mi primer webinar sobre cuentas de fondeo porque claro era algo que no estaba tampoco muy popularizado en, en ese momento y era pues de, de gran interés cómo funcionaban las reglas etcétera etcétera cuando me junté en ese webinar con más de 100 personas Delante de la pantalla, a poder transmitir todo lo que sabía, cómo había pasado yo todas esas pruebas de fondeo, eh, me sentí de una forma, eh, wow, estaba que como un flan, como un flan, o sea, no sabía ni cómo me iba a salir, tenía todo esto lleno de apuntes, digo, no sé cómo va a salir, yo me tiro a la piscina, si me quedo en blanco, ya que me ayude Eric, que ese día estuvo conmigo. O también otra de las historias que os puedo contar, mi primer live en YouTube. Imaginaros, ¿no? La primera vez que salía en pantalla en nuestra comunidad de Armaga, más de 200 personas ahí conectadas para vernos operar a los tres profesores y yo, eh, pues la primera vez que aparecía ahí, súper nervioso eh, con mis apuntes por aquí también, eh, no sé cómo va a salir la cosa, si iba a hacer alguna entrada y me saltara el stop, eh, los miedos que surgen, ¿no? De, de, de operar delante de la gente o de tener que hablar delante de tanta gente, ¿no? Y al final, pues eh, es así como eh, tuve mis primeras apariciones en Armaga, eh, intentando pues eso, afrontar un poco el miedo escénico que da hablar delante de la gente y el poner eh, tu operativa en vivo para que los demás también puedan aprender de lo que estás haciendo. ¿no? Al final yo creo que todo ese miedo eh, se atraviesa fácil de alguna forma cuando lo haces todo desde el corazón, desde las ganas de ayudar, desde las ganas de aportar y de eh, pues poner en conocimiento a los demás todo lo que has ido aprendiendo en, en el pasado. ¿no? También en esta parte me parece interesante que pude entender que la parte de la vocación va de la mano muchas veces en, en estas situaciones porque me pude dar cuenta que me sentía muy a gusto enseñando a la gente lo que a mí me costó tanto tiempo aprender y poder eh, ponerlo en conocimiento de los demás y la satisfacción que es ver que puedas ayudar a otras personas. ¿no? Es un poco mi caso lo que os puedo contar que me pasaba en esas situaciones ¿no? y fui dándome cuenta de que posiblemente este mundillo sí fuera para mí y que sí que se me fuera a dar bien el tema de dar formaciones. Mis primeras sesiones en la Training Team fueron una experiencia de locos. Ahí estábamos todos los alumnos que empezaron conmigo, que de hecho eh, muchos de ellos o la gran mayoría todavía siguen. Eugenio, Israel, eh, Xavier Diopar, eh, José Massatz, Lorenzo, son alumnos que todavía a día de hoy siguen con nosotros desde el primer día de la Trading Team y tengo que agradecérselo primero por la confianza que depositaron y por hacer ver a los demás, ser un ejemplo para el resto de alumnos de que las cosas sí se pueden conseguir y para mí es 100% orgulloso de, de todos ellos porque me han demostrado muchísimas cosas. Ellos aprenden de, de mí, de todo lo que les enseño en estas mentorías, pero os puedo asegurar que yo aprendo muchísimo de ellos también y de alguna forma me veo reflejado porque yo estuve en su lugar. Y poco a poco verles conseguir los objetivos que yo fui consiguiendo para mí es un orgullo tremendo. Así que sin duda alguna os puedo garantizar 100% que yo soy mejor trader operando con mis alumnos que sin ellos. 100%. Durante estos años hemos logrado cosas realmente increíbles. El proyecto ha cogido una forma brutal y ahora mismo contamos con un equipo muy potente donde hemos trabajado hasta incluso backtestings, probar nuevas operativas, el meter nuevos patrones, eh, trabajar juntos como equipo, gente que rema en la misma dirección, eh, intentando conseguir pruebas de fondeo, gente operando con sus cuentas reales, el feedback que retroalimenta entre ellos a todos los alumnos es espectacular, porque entras en el chat, los más veteranos ayudan a los más eh, novatos, eh, se da feedback absolutamente de cualquier cuestión que pueda surgir y lo que se ha creado es una especie de monstruo <laughs> con las ganas de eh, querer mejorar. Es un equipo que lo que tiene entre ceja y ceja es querer mejorar objetivos y metas a conseguir y hay gente muy válida dentro de este equipo. Así que estoy 100% orgulloso de lo que hemos construido en Armaga con la Trading Team. Y estos tres años es una celebración de todos estos propósitos que fuimos cumpliendo poco a poco y todos los que quedan. Porque os puedo asegurar, trabajamos todas las semanas en el equipo para implementar nuevas cosas y buscamos eh, nuevas formas de aportar valor a nuestros alumnos. Y ahora sí, vamos a ver qué opinan Eric y Claudio de lo que ha sido para ellos la Trading Team, que me gustaría dejarles también un pequeño espacio a ellos porque han sido... 100% también partícipes en el éxito de este proyecto y sin ellos eh, pues tampoco podíamos haber llegado a donde estamos. Así que vamos a ver qué opinan. Hombre, pues eh, a ver, yo creo que mmm, en cuanto hemos empezado a, a operar en vivo con, con los alumnos... Yo creo que, bueno, hemos cambiado muchas cosas. Hemos cambiado y hemos mejorado muchas cosas, ¿no? Porque uh, y por supuesto ayudamos muchísimo. Es decir, eh, el hecho de, de estar tres días por semana, ¿no? Operando juntos, eh, resolver dudas, ¿no? Esto realmente ha cambiado uh, la dinámica de cómo interactuamos, ¿no? De, de, de cómo... De, de cómo creamos es, estos vínculos, ¿no? Porque no es lo mismo pues ver a una persona durante un tiempo determinado, ¿no? De hacer, hacer clases, corregir tareas, ¿no? Digamos que todo lo que hacemos en <laughs> en esta formación completa, sino estar después con esta misma persona, ¿no? Ver eh, cómo progresa, ver dónde falla, ver las, las cosas que hace bien y eso realmente es, es muy gratificante, ¿no? De ver crecer a las personas eh, junto a, a tu lado ¿no? y crecer tú también, porque no es simplemente que ellos aprenden de nosotros nosotros también hemos aprendido muchas cosas de ellos ¿no? y hemos mejorado también a nivel de producto, a nivel de formación, a nivel de comunicación ¿no? hemos mejorado muchas cosas así que es un proyecto que sin lugar a dudas que más impacto ha tenido eh, en estos últimos dos, tres años ¿no? que llevamos con tres años creo que llevamos con, <laughs> con la Trading Team y yo creo que es solo el, el inicio ¿no? de, de la historia, porque ya te digo el, el aprendizaje que, que nos hemos llevado como, como equipo, como proyecto, es, es brutal. Es brutal. Así que seguir para adelante y, y hacer esto crecer, yo creo. Bravo. Bravo. <risa> 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 Claudio, dispara. A ver, eh... siempre <laughs> siempre decimos que hay un salto de la teoría a la práctica y yo creo que lo que es la parte de la Trading Team, pues eh, nos ayuda mucho a poder mostrar esa parte que es la práctica. Nos ayuda mucho porque eh, estamos tomando decisiones a tiempo real, estamos gestionando, estamos haciendo. Eh, yo creo que se aprenden muchas cosas. Viendo día a día, no es lo mismo que a ti te expliquen, por ejemplo, eh, cómo eh, montar un ordenador y que... ...a que estén contigo montándolo todos los días... ...que al final acabas obteniendo esa experiencia... ...ves dónde están los fallos... Eh, ...pues las típicas cosas que son los... ...los gajes del oficio ¿no?... ...el, el hecho de estar trabajando... ...aspectos de rutina, de diarios, de etcétera... Eh, ...no lo sé... ...dejamos muchas lecciones aprendidas... ...cuándo no operar, cuándo operar, cuándo... Eh, ...conviene trabajar... ...en qué momentos participar, no participar y ese tipo de cosillas yo creo que al final acaban ayudando a salir de la teoría y ponerlo más en práctica porque eh, habíamos oído mucho antes de la trading team no que la teoría es una historia y la práctica es otra eh, yo creo que sí aunque sí que decir yo a, a nivel personal que todavía tengo cierto recelo ciertas cosas que en privado sí que tomo ciertas decisiones cosa que cuando estamos en la sala en público pues eh, muchas veces eh, influye o tal vez te veas un poco más influido por el que dirán ¿no? en, dentro de las situaciones que hay yeah. en, en el aspecto operativo. Te Ay, lleva, yo pues, una, yo tener, hay una situación que todavía sí. me sigue poniendo los pelos de punta es la de te estoy haciendo copy trading hostia, <risa> <risa> y dices hostia macho, qué responsabilidad Ayer no porque funcionó si, me la, bien la si me, la si, me Ayer. la si lo pierdo yo dices vale, pues me he equivocado y me ha saltado el stop, pero si mi stop repercute en otro, no sé, es como un grado de presión adicional este el que te provoca de decir, joder, pues eh, alguien está haciéndome copy trading, pues quiero que salga en positivo, quiero que salga bien y, y te nublas, vaya. Bien, bien, buen firma, chicos, me ha gustado. Chicos, espero que os haya gustado mucho el contenido que os hemos traído hoy. Para mí, ya os lo he dicho antes, es un contenido muy especial. Me gustaría veros abajo que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Si habéis pertenecido a la Trading Team o si estáis dentro de la Trading Team, por favor dejadme un comentario dándome feedback de lo que ha supuesto para vosotros eh, el estar esa etapa en la Trading Team o lo que está suponiendo para vosotros esa etapa en la Trading Team. Eh, si sois eh, pues de la comunidad de Armaga... Eh, comentarme también, darme feedback de qué os parece cómo estamos trabajando de forma interna con nuestros alumnos, porque también nos gusta mucho vuestra opinión, eh, de cómo veis eh, la forma de trabajar que tenemos. Eh, ya sabéis que lo hacemos siempre para poder mejorar y poder eh, seguir aportando nuevas cosas que puedan aportar valor y estamos abiertos a, a todo tipo de opiniones, siempre que sean constructivas, por supuesto. Y nada, eh, el objetivo de este vídeo era celebrar estos tres años que llevamos de TT, eh, poderos acercar un poquito más eh, de cerca cómo se fue cociendo todo este proceso y cómo viví yo todo este proceso y desarrollo, eh, tanto como trader en lo personal como a nivel profesional. Y nada, espero que os haya gustado, darle like, eh, compartirlo con algún trader que conozcáis que veáis que necesita de algún tipo de ayuda porque nuestro objetivo es llegar cada vez a más gente y para eso lo hacemos, eh, para que YouTube también pueda recomendar a otros traders eh, y que pueda eh, viralizarse un poco más este, este tipo de contenidos que nos interesa mucho desde Armada. Nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo para todos y chao.